Estamos en una situación muy difícil, desde mi lugar, desde el espacio cultural, desde los artistas. Y bueno, estamos tratando de unirnos y tratar de buscarle la vuelta para, bueno, para poder seguir moviéndonos, con esto que tanto nos gusta a todos y además es nuestro trabajo. Así que bueno, nos estamos adaptando a la pandemia, que no nos queda otra opción. Sí. Y bueno, desde mi lugar, siempre hubo movimiento desde lo que es videos. Hemos presentado videos de elongación y entrenamiento desde Bríadas. Y bueno, hemos también sumado a profes que también han colaborado en este momento. Entonces, entre todos, como que nos damos la mano virtualmente. Así que, o sea, compartiendo videos, por ejemplo, de Romina Rueda, que había empezado a trabajar con nosotros en Bríadas, que apenas trabajamos una semana. Ebe Forrellad, que es una profe que vino a dar cursos. Juanchi Palacios, que da las clases de Zumba. Sebastián Roux, que me apoya también en todo lo que es técnico, de instalación, de acrobacia y todo lo que tiene que ver con crecer, ¿no? El crecer de las niñas. Analía, bueno, una situación que lamentablemente por esta situación, digamos, de lo que es la pandemia, nadie esperaba y que, como decía recién en el comienzo de la nota, cada uno de ustedes se las ingenia. Y quizás esto de la parte virtual abra un paréntesis en lo que es antes y un después, ¿no? Es decir, que con sacrificio se puede llevar adelante alguna actividad de lo que ustedes realizan. Sí, nosotros la verdad no estábamos preparados ni tampoco teníamos, por ejemplo, nadie manejaba bien las plataformas virtuales o teníamos, en mi caso no tengo una buena computadora, así que trabajo desde el teléfono. Así que bueno, empecé a ofrecer las clases online, que bueno, imagínate que, por ejemplo, dar clases de acrobacia aérea online es prácticamente imposible, así que readaptar la actividad. Para poder llegar, tengo un grupo muy pequeño de niñas de entrenamiento para acrobacia y de flexibilidad, pero es muy pequeño, obviamente con una cuota muy económica, para que todos puedan acceder, entendiendo la situación en general. Y ahora hemos empezado con un ciclo de vivos, que son charlas interactivas y culturales, que empezamos en abril. Que han sido muy interesantes y eso estuvo bueno porque realmente se trabaja bien y se disfruta de eso. Y charlas interactivas y reflexivas. Así que, ¿se escucha? No, 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 te estaba escuchando atentamente y digo que bueno, que bueno, a través de todo esto uno va interactuando con otras actividades que por ahí, si bien está dentro de lo que es la parte artística, el arte, por ahí no, en cuanto a una entrevista. Y qué lindo esto, ¿no? Es decir, cómo se prende la gente, los entrevistados. Sí, hay re buena predisposición. Siempre mi propósito es valorizar la gente de Vicuña Mackenna, los artistas de Vicuña Mackenna. Empezamos haciendo vivos con Romina Rueda, con Puchu, con Juanchi, y después cuando sale este ciclo de entrevistas culturales, que en verdad se podía ver una mirada del artista y el generador cultural para enriquecer al público que lo miraba, entonces estaba buena esa interacción que se generaba. Empecé a buscar los invitados que me parecía que podían aportar a eso culturalmente, aportar a Vicuña Mackenna culturalmente. Y bueno, han estado, por ejemplo, Javier Orlín, que es el profe de canto del grupo vocal, Malvina Batistón, que es un excelente artista y trabaja por todo el mundo, que bueno, ahora está en Vicuña Mackenna. Carlos Boaglio, que es nuestro director de cultura, pero también es un gran artista. Juan Pestchefer, Agus Muñoz, Agus Britos, Johnny Villaseca, y mañana va a estar Ever Quiñones. Todo eso estuvo en el ciclo de cantante de las charlas reflexivas y culturales. Y hace poquito empezamos con otro ciclo de vivos por Instagram de charlas reflexivas,
que lo empezamos con Ramiro Manfredi, que es licenciado en economía, que era compañero mío de la escuela, que actualmente vive en Almafuerte, que está también trabajando empresarialmente para ayudar a crecer a empresarios desde varias alternativas. Y bueno, él también hizo una propuesta, hablamos del ser emprendedor. Después también invité a Marcelo Bonjuan, que es filósofo, hijo de Zulema de Asparolo, que actualmente vive en San Martín de los Andes. Y él también hizo sus aportes de la filosofía. Y este miércoles que pasó, estuvo Roberto Sandroni también hablando un poquito de historia, del pasado, reflexionando desde Vicuña Mackenna, ¿no? Sí, además Y de él. también, exactamente, rescatando a quienes hacen cultura y principalmente a aquellos que están lejos del pueblo y que también están abocados a esta actividad. Claro, sí, estuvo bueno porque en verdad, bueno, surgieron estos dos ciclos de charlas culturales y de charlas reflexivas, que bueno, me parecieron un buen aporte para Vicuña Mackenna y para la región, porque obviamente que desde las redes podemos abarcar mucho más. Yo creo que estas charlitas van creciendo en lo que es público. Ahora estoy buscando auspicios como para poder sostenerme económicamente de alguna manera, porque bueno, ninguno de Sí, nosotros sí. percibe un ingreso económico, la Dirección de Cultura siempre apoya todos estos movimientos, así que siempre estoy muy agradecida. Y ahora estoy planificando otro ciclo, Roque, Sí. otro ciclo nuevo, que es un ciclo de dríadas musical, así que bueno, esto es para que también revalorizar nuestros músicos locales, que son muchos y que son muy talentosos. Así que yo estoy armando la agenda para julio para hacer un buen despliegue de artistas. Quería ver si es una o dos veces por semana de vivos. Así que bueno, estoy armando esa agendita de julio bueno, con todo el cariño y el entusiasmo. Y bueno, tratando de adaptarnos, de aguantar, porque llega un momento que obviamente que todos tenemos los altibajos emocionales, anímicos, porque aparte de que, bueno, trabajar en dríadas es un ingreso económico, Sí. también es un motor para nosotros. En varias oportunidades hablábamos con Putin y es como que estamos permanentemente en actividad y de repente parar es fuerte.